Escucha, no quiero alterar tu ritmo, Cal, pero el jefe quiere hablarte. Quizás sea algo bueno. Aquí está, jefe. Hay una falla en la línea 10A. Transbordador con problemas. Necesito que dos operarios suban a fijar los cables. No es una maniobra fácil. Doblarán su salario este turno. Vamos, Cal. Ganar un extra no suena mal, ¿eh? De acuerdo. Muy bien, vamos. ¿A trabajar? Por aquí. Estoy detrás de ti. Lo siento, Cal. No te preocupes. Estas herramientas no aguantarán todo el turno. ¡Aquí arriba! Después de ti, hijo. ¡Echa un vistazo! Una nave separatista. Hace años que no veía un Lucre Hulk. Sí. Años. Desbaratarla sería buen dinero. Bien, vámonos. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. La escalera no sirve. Tendrás que hallar otro modo. No hay problema, improvisaré. Te veo allá, amigo.
Abandona esta nave ahora mismo. No eres basura aprobada. Basura, pero no aprobada. Tranquilo, Kunal. Pasaba por aquí. Cuidado, el estabilizador de Sebi. Dios, Tominas. Te dije que cambiara. ¡No! Oye, date prisa. Vamos a terminar antes de lo previsto. Ya puedo saborear los créditos. Esto será una noche alocada. Terminemos con esto. Prudente, Carl. Gusto en verte. También. No vayas a matarte. Esa es la idea. Suena a ratas carroñeras. Qué miedo. Solo paso por aquí, chicos. No es necesario que salgan a saludar esta vez. Te veo en los acoplamientos. Suena bien, ahí estaré. Wow. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste aquí? ¡El cortador de naves llegó! ¡Ahí va! Oye, hay que irnos. ¡Qué buena vista! ¡Deprisa! Hay que terminar antes de que empiecen a cortar esta... Usa la palanca del control manual. Lo tengo. Es tu turno. Aguarda. Muy bien. Acoplamiento asegurado. ¿Estás bien? Sigo aquí. Me diste un susto, amigo. ¡Listo! ¡Aguarda! ¡Ya lo tengo! ¡Terminamos! ¡Ven aquí arriba! ¡Ven a ver esto! ¡Es un caza Jedi! ¡Qué suerte! ¡Un gran día para los chatarreros! ¡Esta pila! ¿Cuánto lleva aquí? ¿4 años?
5. El piloto habrá caído en un fulgor de gloria. Esos Jedi. ¡Qué tragedia! Siempre dije que no todos eran traidores. Sí, tal vez. Creo que es nuestro día de suerte. El Imperio sacará un buen material de esto. Sí, aquí vamos a desarmar naves caídas de la guerra y todo para que construyan unas nuevas. ¡Qué farsa, ¿no? Arriesgamos el pellejo por los jefes y la paga era mejor en tiempos de la República. Oye, ten cuidado con lo que dices. Escúchame. Una comisión así puede sacarte de esta húmeda roca. ¿Por qué crees que quiero irme? Por favor, Cal. Eres solo un chico. No querrás terminar como yo. Con el tiempo, tendrás que irte y vivir la vida, hallar tu destino. Lo que tú digas, deberíamos bajar. Oye, no me estás escuchando. ¿Qué fue eso? ¿Estás bien? Sí. Bien. Bien. Bien, tenemos que... Hay que irnos, ven. ¿Qué diablos? ¿Pero qué pasó? ¿Fuiste tú? Eso fue la fuerza, ¿cierto? Olvida lo que viste, ¿sí? Por favor, no, créeme. Pero los he visto. Conozco las historias, las he oído. También una recompensa por ti. Lo sé. Sí, de acuerdo. Hay que ir con cuidado. Sí. Sí. ¿Te encuentras bien? Bien, sí. ¿Tú? Sí. Cal, trabajo contigo hace tiempo. Nunca te había visto hacer algo así. Hemos pasado por el infierno juntos. Y conozco el riesgo que tomaste por mí. Es que no sé cómo pagarte. Ni lo menciones. De verdad. Oye, no te preocupes por mí. Pero este lugar... no es seguro. Deberías, ya sabes, desaparecer. Solo necesito volver por mi mochila. Tappers me debe un favor. Ah, dicen que estaba en Ar Jedha. Sí. No me verás por un tiempo, Brauf. Sí, está bien. Está bien, Cal.
¿A dónde vas? Mira bien y escucha. Maestro. Confía solo en la fuerza. El tren se detuvo. Sí, algo está pasando. Todos de pie. Identificaciones listas. Salgan y hagan una pila. Tal vez sea otra inspección por contrabando. ¿Estos son todos? Sí, segunda hermana. Buscamos a un peligroso fugitivo. No es un anarquista común, sino un devoto de la traicionera Orden Jedi. No entregar a este traidor resultará en una acusación de sedición. Entrégate ahora. Todos los presentes enfrentarán una ejecución sumaria. Creo que alguien debe dar un paso adelante. Yo trabajo aquí desde hace mucho tiempo. Antes de la guerra. En el ajuste y rearmado de naves. El mejor de la galaxia. Luego llegó el Imperio. Los ingenieros son chatarreros. Los obreros empezaron a trabajar. Brav. Todos sabemos la verdad. Solo que tenemos que decirla. Para el Imperio. Todos somos prescindibles. Sí, lo son. ¡No! Mira esto. Un sable de luz. ¡Encontré al Jedi! Buscando la perturbación. ¡No! ¡Eso duele! ¡Alto! ¡No te muevas! ¿Cómo llegaste aquí? Tranquilo. Tengo un polizón. Oye, no reportes. ¡Jedi! ¿Escuchaste el comunicado? ¡Jedi! ¡Atentos! ¡Es el traidor! ¡Dispárenle! ¡Beso! Trae al contacto confirmado. ¡Disparen a matar! ¡No me vas! ¡Enemigo!
¡Cuidado! ¡Un enemigo aquí! ¡Los tengo! Sabía que llega con fuerza de carga. Y ellos no pudieron vencerte. ¡Yo sí! Una salida. Debo seguir. Decidí descansar. Así es como me preparo. Así te preparas para la muerte. Descansarás al morir, Stormtrooper. Se acerca una unidad. Sabía que terminaría así. Ve al frente. Para el tren. ¡No, no! Debo cubrirme. Debo avanzar entre ráfagas.
Ahora. ¡Más rápido! ¡Está aquí! ¡Estoy listo! ¡Traición! El acoplamiento, le dispararon. ¡Debo bajarme! ¡Ah! ¡Ah! Solo queda subir. ¿Quién eres? ¡No hay tiempo! ¡Sigue avanzando! ¡Te recogeremos cuando podamos! A todos. ¡Está herido! ¡Detengan al intruso! ¡No puedo dar en el blanco! ¡Disparándole al enemigo! ¿Ahora qué? ¿El tren se detuvo? Reconozco. Tal vez fuiste entrenado después de todo. ¿Quién fue tu maestro? ¿Padawan? ¿Alguien a quien maté, tal vez?
Dime que Jedi dio su vida para que tú vivieras. Esto es demasiado fácil. Tu fin está cerca. Apaga esa cosa y toma asiento. Gracias por la ayuda. ¿Quiénes son ustedes? Mi nombre es Sir Yunda. Y este es mi capitán, Gris Drytus. ¿Cómo estás? Sí, la Mantis es mi nave, pero es mejor que prestes atención a esta dama. ¿Y bien? ¿Quién eres? Cal, que estés. ¿Pero esa quién era? Una inquisidora imperial. Usa la fuerza y caza Jedi sobrevivientes. Y ahora que sabe quién eres, no se detendrá hasta que ella te destruya. ¿Cómo sabes tanto? ¿Por qué me ayudas? Rastreamos comunicaciones imperiales. Oímos que los inquisidores venían a Braca. Y entramos en acción. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la recompensa por un Jedi actualmente? ¿A eso le llamas gratitud? Escucha, lo entiendo. Has sobrevivido solo por tanto tiempo que te es imposible confiar en alguien. Y eso te mantuvo vivo. Pero tratamos con algo más grande que solo sobrevivir. ¿Cómo qué? Como reconstruir la Orden Jedi. ¿Ustedes? ¿Hay alguien más? ¿Qué? ¿No es suficiente para ti? ¿El Consejo Jedi? Desapareció. Oh. Soy todo lo que tienen. Capitán, fija curso a Bogano. Ya. Mientras tanto, intenta relajarte. Ve, estás a salvo. Por ahora. Tendrás que irte y vivir la vida. Hallar tu destino. ¡Cal, cuidado! Estabas hablando dormido. Bicho raro.
Esa canción, yo la escribí hace años. Tocas un objeto y ves los eventos conectados a él. Sientes su historia. Es un eco del objeto en la fuerza. No muchos Jedi pueden hacerlo. ¿Cómo sabes eso? Yo era una Jedi, pero ya no lo soy. ¿Te conozco? No, pero conocí a tu maestro, Yaro Tapal. Era un genuino guardián de la República. Él era un héroe. Escucha. Algo me pasó durante la purga. Sobreviví, pero mi conexión con la fuerza se dañó. Cuando medito, si bajo la guardia, pierdo el control. Es como volver a ese momento en el que... Sobreviviste, Cal. Y no estás solo. Ya no lo estás. Estamos llegando a nuestro destino. Jedi que conocía lo descubrió antes de la purga. No lo encontrarás en ningún mapa. ¿El Imperio no sabe que este lugar existe? No. ¿Y? ¿Cuál es el plan? ¿Nos esconderemos? Ya no nos esconderemos. ¿Ves aquella estructura? Creo que esa bóveda posee la clave para reconstruir la Orden Jedi. Pero solo alguien intenso en la fuerza superaría su prueba. Y como tú ya no eres una Jedi, necesitas de mí. Sé que no confías en mí. Y yo no sé si confío en ti. Pero tenemos un enemigo en común. Y una causa en común. Te contaré más de mi plan una vez que llegues a la bóveda. Pero, hasta entonces, creo que deberías conocer a alguien. Que la fuerza te acompañe. Estoy buscando a un Jedi. Pero si ya hay uno por aquí, ¿por qué me necesitas, Sir? Hola, pequeñín. Este parece un lugar seguro para meditar. Solo necesito concentrarme.
Hola, BD-1. Soy Cal. Sí, estoy bien. Es que busco a alguien. No, no a ti. Yo busco a un Jedi, creo. Aguarda, ¿conoces a los Jedi? ¿Qué sabes? ¡Oye, espera! ¿Lo hackeaste? Gracias. Es la bóveda que mencionó Seer. Ahí debe estar quien me espera. Detecto algo por aquí. Ese bicho sí que es grande. Quería robar huevos de Boglin y la manada se defendió. No hay cómo pasar. Eso es lo que me advertía BD-1. Bien, la próxima vez te haré caso. ¿Alguna idea? De algún modo debemos cruzar esta brecha. ¿Una tirolesa? ¡Wow! ¿Cómo sabías que funcionaría? Aguarda, ¿no lo sabías? Está cerrada. Yo lo sé, pero quiero explorar algo por aquí.
Simplemente no se abre. Ten cuidado ahí. No parece seguro. Igual que en el vertedero. Resiste, mi igual. Ya voy. Alguien usó este espacio como almacén. Guardaban comida y suministros. Muy valiente. ¿Estás bien? Aguarda. Te ayudaré con eso. ¿Me dejarías? Sí. Oh. Está bien. Bien. Es tu brazo conector, pero esto te ayudará a moverte por ahora. Muy bien. Pruébalo. ¿La bóveda? Sí, hacia allá me dirijo. Bien, pero primero tenemos que salir de este lugar.
BD, eso es pequeño para mí. No te preocupes, descubriré cómo salir. Algo angosto, pero puede funcionar. Estoy bien. ¿Un estimulante? Sí, que me sorprendes. Está mejor. Gracias, droide. Muy bien. Aquí voy de nuevo. Bien. Ven, sube a bordo. ¿Y cómo llegaste aquí? No recuerdo. ¿Verdad? No había conocido a un droide olvidadizo. Bueno, ahora sí. Mira, un cofre. ¿Al Jedi le importaría si tomamos sus suministros? ¿A dónde vas? No, había algo ahí. Ahí es a donde debemos ir. Puedo sentirlo. Debería atender estas heridas. ¿Otra vez? Marcaste nuestras visitas en el mapa. No puedo llegar ahí. Tendremos que hallar otra forma.
¡Vuelve aquí! ¿Qué pasa? Alguien que quería llegar a la bóveda usó esta herramienta. No la hago funcionar.
Vámonos. Gracias por la ayuda. ¿Ves algo ahí? Es difícil, maestro. Sí, el camino es difícil. Podrá parecer imposible, pero con persistencia y la fuerza como tu aliada, superarás cualquier obstáculo. Dominarás cualquier camino. Ahora, trabaja para alcanzarme. Alcanza mi posición. Lo logré. Con persistencia y la fuerza como mi aliada. Recordando viejos trucos. ¿Podrías mostrarme ese atajo de nuevo? Oye, BD-1. Esta área era usada para meditar. Por alguien cercano a la Orden Jedi.
El dueño de esta bolsa la trajo de Coruscant. Sentían frustración con el Consejo Jedi. ¡Lánzalo! ¡Un estimulante! Te ves contento. ¡Vuelve aquí! ¿Qué encontramos? Yeah.
Lo revisaré. Gracias, Billy. Bueno. Qué pena lo de tu brazo conector. Pero enfrentarte a ese Bograt, muy valiente. Oye, ¿qué pasa? ¿Todo bien allá atrás, BD-1? ¿Una carrera? Oh, ya verás. Aún no hemos terminado. De acuerdo, de acuerdo. Tal vez habrías ganado. Tal vez. Increíble. ¿Estás bien, Billy? Bien hecho, seas quien seas. Pasaste la prueba que dejé atrás y lograste acceso a la bóveda y a este archivo, uno de muchos registros cifrados guardados en el droide. Soy el maestro Hino Córdova. Tal vez ignore tu nombre, pero conozco tu propósito. El destino de la Orden Jedi está en tus manos. Este sitio, esta bóveda, es un templo sagrado, erigido por una civilización extinta conocida como los Sefo. Meditando aquí, se me concedió una premonición a través de la Fuerza, una visión del fin. Deposité en esta bóveda un holocron Jedi. Contiene una lista de nombres y ubicaciones de jóvenes sensibles a la Fuerza en toda la galaxia. Adelante hallarás la cámara interior de la bóveda, pero también otra prueba. Solo puedo confiar este holocron a alguien que haya seguido mi camino y entienda. Busca las tumbas ocultas de los tres sabios
y aprende a percibir los misterios de la fuerza como los Zephos lo hacían. En este droide hallarás todo lo que necesitas para triunfar en este viaje. Ve al mundo de los Zephos. Ahí encontrarás paz en el ojo de la tormenta. Buena suerte, Jedi. Y que la fuerza te acompañe. Creo que eres tú a quien debía conocer. ¿Sí? Sabes, hace tiempo que yo estoy solo. Sin ningún propósito, solo escondido. Eso no es vida. No para un Jedi. O un droide. Tal vez Sir tenía razón. No hay por qué esconderse. Oye, ¿quieres conocer a unos amigos míos? Creo que hallé lo que querías que viera. Parece que sí. Te esperaremos. Está bloqueada.
amigo mío. Parece que los Cefo estaban interesados en Dathomir. Es extraño que una cultura tan pacífica tuviera cierta fascinación por un lugar tan oscuro. Debería ser más rápido que al entrar. Esa cosa debe oler peor que Chris. ¡Rápido! ¡Ayuda!
Obi-Wan. Gran trabajo. Pasaste la prueba. ¿Tú sabías de BD-1? Sube a bordo. Hablaremos adentro. Oh, BD-1, él es Gris. Hola, Gris. ¿Qué es eso? ¡Bájate de mi sofá! ¡Oye, bájate de mi sofá! ¡Largo de aquí! ¡Fuera! Él es BD-1. Es un aliado. ¡No me interesa eso! ¿Tienes idea de lo difícil que es quitar manchas de aceite de la tela de tejido de Potoli? Creo que no. ¡Ay! Espero que hayas encontrado algo mejor que este droide. ¡Ay, cálmate, Gris! Eso hizo. Cuéntanos, Cal. La bóveda fue construida por una antigua civilización, los Efo. Un Jedi llamado Hino Cordova escondió algo en ella. ¿Qué es lo que escondió? Un holocron de los archivos.
con una lista de niños sensibles a la fuerza. La siguiente generación de Jedi. ¡Lo sabía! ¡Ay, Córdoba, viejo necio! ¿Lo conociste? Sí. Hace mucho tiempo yo era su aprendiz. Córdoba era un solitario. Ese droide y yo quizás somos los únicos que sabemos de Bogán. Aguarda un momento, ¿Un holo qué? Un hologrón. Almacena información, pero solo accesible para los Jedi. Aguarden, creo que tengo uno por aquí. Usa la fuerza. Soy el maestro Obi-Wan Kenobi. Lamento reportar que nuestra Orden Jedi y la República sucumbieron. Con la lista de sensibles a la fuerza, restauraremos la Orden Jedi y venceremos al Imperio. Bien, no hay problema. Hay que ir allá. Pero el holocron yace al fondo de la bóveda y para obtenerlo hay que seguir el camino de Córdoba. Mencionó algo sobre el planeta Dathomir y el hogar de los Zefo. Entonces, ¿a dónde vamos? Solo pregunto porque estaba pensando en hacer algo de comer. Escuchen, antes de cualquier cosa, necesito saber algo. Porque ya no eres una Jedi. Tuve una experiencia que cambió mi perspectiva. Así que decidí separarme de la fuerza. ¿Y quieres restaurar la orden aún? Creo que restaurar la orden es la mejor oportunidad que tenemos contra el Imperio. ¿Qué piensas de eso? Creo que ya no puedo esconderme del Imperio, así que no tengo otra opción. Cal, mientras estés vivo, siempre habrá una opción. ¿Estás con nosotros? Lo estamos. Dathomir Zefo, es tu decisión. Si no estás listo para irte, no me molestes.